Hoy es el Día del Músico y tengo a uno de los grandes portentos de la música panameña, pues director de la orquesta de los Hermanos Cruz. Don Cho Cruz, bienvenido y felicidades a ti y al resto de la orquesta. Bienvenido. Como no, muy buenos días, Fernando, a todo el equipo de producción de Next Noticias. Muchas gracias por esta oportunidad y acojo tus felicitaciones a través mío, pues a través de todos los músicos, celebrando este, efectivamente, como acaba de señalar, el gran día de Santa Cecilia, Día del El día de Músico. Santa Así que Cecilia, así felicidades es. a través de tu noticiero, pues a todos los músicos y artistas de este país y del mundo. Bueno, lo que es una vida que la gente no entiende, Rey. ¿Cómo es la música? ¿Cómo es la vida de un músico? Una música, una vida llena de sacrificios, una vida llena ¿sabes? De disciplina, de mucha disciplina, porque al final ustedes, la música es básicamente disciplina durante toda su vida. Y bueno, ¿cómo es la situación ahora, pues, donde la electrónica parece haber desplazado a las orquestas? Antes, pues, no veía músico que no tuviera que estar acompañado por una orquesta. Ahora, pues, con algo más pequeño que una maleta, un músico hace un concierto para muchas miles de personas. Bueno, tal como tú señalas, efectivamente es una vida muy de mucha constancia, disciplina y sacrificio. El músico preparado siempre tiene que estar preparándose y estar al día de lo que está pasando en cuanto al quehacer y a la competitividad. Y tal como tú acabas de señalar, el hecho de la introducción de la parte electrónica, la parte virtual también. Sí. A estos quehaceres que ha invadido no solo el rubro de la música y de la industria del entretenimiento, sino en todo. Y nosotros, pues, lógicamente no hemos tenido que adaptar a esas condiciones Claro. reales en las cuales estamos viviendo. No hemos podido que adaptar y yo creo que estos 2 años prácticamente de encierro nos puso a nosotros mismos al día, a aquellos que no estábamos trabajando mucho con lo virtual, pues, efectivamente ponernos para eso, ¿no? Y estar al día para la competitividad, porque es un hecho, la virtualidad llegó para quedarse. Claro. Y es un hecho real que la cual tenemos que introducir y vivir a diario. Y eso pasó también en el arte de la música. Porque hay algo que yo creo que dejó un buen sabor de todas estas fiestas patrias, y es la cantidad de panameños que están tocando instrumentos que necesitan, pues, leer un pentagrama. Sí, yo creo que las grandes delegaciones, ya no solamente de bandas de escuelas, sino de bandas independientes, tienen músicos que están tomando la música en serio. Claro que sí, recordemos que las filas futuras de las cuales se van a nutrir los futuros músicos vienen de allí, Vienen de la ahí. mayoría vienen de las Por grandes bandas ejemplo, musicales. ustedes, los Hermanos Cruz, ¿de dónde salió esa vena musical? Nuestra experiencia particular, personal, fue en los barrios. A nivel familiar, puede ser mi abuelo materno, Sí. pero de manera directa en el sector de donde nos criamos, donde crecimos, que fue Calle P. San Miguel, Caledonia. En ese contexto social, cultural, fue que nosotros crecimos. Recordemos que el área de San Miguel, históricamente, la construcción de esa área junto con el Chorrillo y el Marañón, fueron áreas que fueron construidas para los trabajadores Trabajadores del del canal. canal. Exactamente. Un Entonces, área frontillana con toda la cadencia cultural que eso representa. afrodescendiente, y eso fue lo que nosotros absorbimos, el calixto, las comparsas, que era muy de moda. Y la música que se vivía en ese momento. Así que nosotros, digamos que nuestra primera comida en cuanto a lo musical fue eso, fue ese contexto sociocultural en cual crecimos. Rey, ¿qué se espera para los carnavales? Bueno, esperamos, hay muchas expectativas, ya que venimos de 2 años de no carnavales, y la gente, tanto, ¿no? Tanto la gente como nosotros mismos, los músicos y los que vivimos y lo cual esa fecha significa una gran importancia a nivel económico y de participación, pues estamos sumamente llenos de expectativas. Nosotros por lo menos ya estamos creando condiciones para los carnavales y para lo que viene. Hay tendencia de la cuestión de la nueva ola, etcétera. Esperemos Dios primero de que nada pase, así que nosotros estamos sumamente preparados para surtir y llenar la demanda que está exigiendo actualmente el público en cuanto a los carnavales por estos 2 años que no hubo, de ausencia de carnaval, que es una fecha Claro. histórica de los panameños.
Bueno, lo importante es que las orquestas como la de ustedes sigue siendo una de las punteras, una de las más importantes y que pues seguirán siendo pues la alegría del bailador y de las festividades de los panameños. Así es. Estamos para eso y nuestra función es alegrar y que la gente pase siempre un buen rato. Eso Exacto. Es nuestro mayor consuelo de ver a la gente gozando, de ver a la gente bailando y disfrutando de nuestra música. Sobre todo la música propia. La música No propia. No tanto los covers, sino que ya nosotros trabajando nuestra propia música. Eso es la mayor felicidad que podemos ver. Bueno, Rey, a ti vuelvo y reitero que en ese alimento para el espíritu que es la música, hoy es el Día de los Músicos. Felicidades a ti, a todos los músicos panameños. No importa el tipo de música que toquen. Yo creo que es parte del ADN de nuestro país, un país con una cadencia y una melodía propia y que orquestas como la tuya pues nos hacen recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ya muchas gracias, Rivas. Muchas gracias, de verdad que sí. Muchas gracias, bendiciones a todos y estamos hoy celebrando el Día del Día del Músico, Músico. Día de Santa Cecilia. Un abrazo. Así es.